¿Qué tal, bocheros y bocheras? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy quiero hacer un video súper cortito sobre cómo revisar o hacerle pruebas al switch de arranque del bocho, ya que nos trajeron un bocho al cual estamos haciendo el cableado, pero no habíamos utilizado el switch porque como lo están restaurando, nosotros nada más alambreamos el bocho para poderlo traer al taller y hacerle el trabajo de cableado y después el dueño continuará con los trabajos de la restauración. Entonces no habíamos utilizado el switch, por lo que no habíamos visto que tiene un movimiento pues un poco errático el switch. Entonces vamos a checar que esté trabajando bien el switch y pues para eso vamos a utilizar las puntitas de pruebas que ya he utilizado en otros videos, el multímetro en escala de continuidad. Ok, vamos a poner las puntas del multímetro conectadas a los caimanes. Es independiente de la polaridad, no importa. Aquí yo lo estoy conectando así, pero no importa. Como pueden ver, el switch tiene cuatro terminales. La terminal número 30, que es la de batería. La terminal X o accesorios. La terminal número 15 o ignición y la terminal número 50 o arranque. Vamos a poner una de las puntas en la terminal número 30 o batería y vamos a abrir el switch. Debemos de tener continuidad en X y en 15. A nosotros, al dar marcha, debemos de perder la señal de X. Pero en ignición no. En ignición, cuando pasemos a switch abierto y a marcha, debemos de tener continuidad. Ok, ahora vamos a checar marcha. Marcha, abrimos el switch, damos marcha y no hay continuidad a marcha. Eso quiere decir que pues nunca vamos a tener marcha con este switch de arranque, entonces vamos a tener que cambiarlo. Bueno, y aquí tenemos el switch nuevo. Para cambiarlo solamente tenemos que remover el tornillo que alcanzan a ver ahí. Es un tornillo de cruz. Simplemente lo removemos. Ok. Jalamos. Sale. Ok, mire. La pieza ya está rota. Por eso también es que el movimiento era un poco errático. Porque como que rozaba en esa parte. Entonces, en parte el movimiento errático era por esto. Y pues más aparte que ya no hacía continuidad hacia arranque o marcha. Entonces metemos el switch nuevo. Ok, ya quedó. Y metemos el tornillo. Ok, ahora vamos a hacer de nuevo la prueba. Vamos a checar con una punta en batería, la otra punta en marcha, que es la que nos interesa. Ignición. Marcha. Vamos a checar las demás. Ignición. Marcha. Continúa. Y este debemos de perderlo cuando demos marcha. Ok, entonces este switch está bueno. Los pasos los hace bien. Switch, marcha, está bien. Y pues con esto damos por operativo este switch. Y con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los videos del canal con sus amigos en sus redes sociales, dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo videos nuevos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.